Así fue el ambiente en las escuelas, vacías, tras la suspensión de clases que tomó por sorpresa a docentes, familiares y alumnos. Sí, lo han anunciado y a mi forma de ver un poco tarde, porque se anunció alrededor de las 6 de la mañana. Lo ideal hubiera sido por la noche, para que todos los padres estuvieran enterados. Por esa razón, nosotros tenemos red de padres y los padres a cada orientador se ponen en contacto y nos preguntan qué tan cierto es. Yo me enteré a eso de las 6 y cuarto de la mañana por las redes, ¿verdad? Y pues a avisarle a todo el mundo. Las fuertes lluvias y la situación tipo temporal obligó a las autoridades a interrumpir las clases. Algunos alumnos llegaron a los centros de estudio antes que el anuncio fuera oficial. Nosotros ya estábamos aquí cuando pusieron eso en la página del MINE. ¿Tus papás no sabían entonces? No. ¿Tus amigos todos vinieron? Sí, los de mi grado sí. También los de otras especialidades. ¿Y en la entrada le dijeron que se fueran, que habían suspendido clases? Sí, el subdirector. ¿Cómo le dijo? Que nos podíamos ir porque habían despachado, porque nos habían despachado. Habían dicho en la página del MINED que nos podíamos retirar. Sí, solo un alumno vio entrar y luego se retiró porque estaba diciendo que no va a haber clases por la situación de la lluvia que está. ¿A qué hora supieron que no iban a haber clases? Bueno, a mí me lo comunicaron cuando yo vine acá en la mañana, que no iba a haber clases, que el MINED había dicho. Por su parte, el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter de manera textual que hoy el Ministerio de Educación emitió una tardía suspensión de clases, cuando ya muchos niños iban camino a la escuela. Entiendo la necesidad de recabar más información, pero aunque se garantizó la seguridad de los niños, generó obvios inconvenientes a ellos y a sus padres. Por lo tanto, y para evitar que ocurra lo mismo de nuevo, se le ordena a la ministra de Educación y a Protección Civil decretar suspensión de clases en todo el territorio nacional para el día de mañana. Esta orden incluye escuelas, colegios y universidades, no importando si son privadas o públicas. La ministra de Educación, Carla Ananía de Varela, se disculpó por el anuncio tardío. Justificó además que estaban esperando la siguiente alerta para interrumpir las actividades escolares, pero aseguró que no volverá a suceder. Nosotros empezamos a suspender las clases el día de ayer en las zonas de mayor riesgo. El día de hoy, el sistema interno de alerta del ministerio esperó la alerta naranja, lo cual pedimos disculpas a los padres de familia que a las 6:30 de la mañana ya habían salido a dejar a sus hijos. En este momento estamos viendo que esto no vuelva a suceder y no vamos a esperar la alerta naranja para decretar la suspensión de la clase. El presidente Bukele advirtió que quien no acate la orden de suspensión de clases a nivel nacional podría ser fuertemente sancionado. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.